bienvenidos a todos a la inauguración oficial de la Embajada de la India en Paraguay. Es un día histórico, es la primera vez que tenemos una Embajada de la India en Paraguay y tenemos el honor de contar con la presencia del Canciller Nacional, el señor Julio César Arriola, y también del Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor José Jaishankar. Ahora vamos a escuchar el himno nacional de Paraguay, seguido del de la India. Now we will hear the Paraguayan National Anthem, followed by that of the Republic of India. Affairs, Dr. S. Jaishankar. Your Excellency, Foreign Minister Julio César Arriola, Ministers, Excellencies, Ambassador, my colleagues in the Embassy. Namaste, very good afternoon to all of you. I am really very happy to be here in Paraguay, in Asuncion, at the inauguration of this new embassy. And the fact that this embassy is being established on the 60th anniversary of our diplomatic relations is an indication of our commitment to take this relationship to a new level. My visit, the first by an Indian foreign minister to this beautiful country, coincides with the establishment of the embassy, but is equally a statement about our mutual commitment to raise the quality of our ties. This, Excellencies, is a year of multiple milestones. Not only is it the inauguration of the embassy, it is also a celebration of 75 years of India's independence. We are at a juncture where, unlike in the past, we have not waited on global events. Even though the world has been very difficult for the last 2.5 years, we have been active in our diplomacy, in reaching out to partner countries. And I'm really very glad, Minister, that in the midst of all these travails, our partnership, our friendship has got stronger. Excellencies, let me also underline that while we may be geographically very far, we are never too far to be friends. We have seen that, as I said, during these difficult times. But it is also every day visible in the business that we do, in the exchanges that we have, in the cooperation that we extend to each other on international issues at various forums. For me, it is a matter of some personal satisfaction to see the establishment of this embassy. It is a commitment that I had made, Minister, some years ago to your predecessor. And I'm very glad that I could be personally here to see its realization. Let me also say that as we look at this region, as we consider our ties with the Mercosur group, we see Paraguay very much as a key pillar of India's outreach. And the establishment of a resident mission would
surely deepen not just our bilateral relations, but also those with the Mercosur grouping and indeed with the region as a whole. We complete 61 years of our bilateral relationship. Some years ago, we had the very notable visit of our Vice President, Mr. Vengaiah Naidu. We have had three rounds of our Foreign Office consultations, the most recent one being in December last year. Our bilateral trade today is in excess, I understand, of $600 billion. We've had a very significant growth last year. My expectation is that with the establishment of the embassy, the encouragement we will give to trade, to investment, to cooperation in development, to areas like energy, to traditional medicine, to tourism, even to perhaps to the world of cultural exchanges and film production, the encouragement we would give would be very, very substantial. The last 6 decades has been a very good journey for both of us, a journey of friendship, of togetherness. And one of its components has been the exchanges which we have fostered through the Indian Technical and Economic Cooperation Program. I would like to assure you we intend to expand that. And our discussions today, Minister, and the guidance that I got when I called on His Excellency the President, I think they augur very well for taking our relationship forward. I should also note we recently had a delegate from Paraguay who visited India under the Gen Next Democracy Network program. That too is an indication of how we perceive each other's ties and how we approach cooperation. The ambassador mentioned as we came in that this was a place where we celebrated the International Day of the Yoga. That again is one vehicle through which our bonding has increased. India and Paraguay, we are two rapidly growing economies. We are aspirational societies with a high demographic dividend. We both nurture strong democratic values. We have a commitment to multilateralism, to international law and order. And we are countries who have a very proud tradition of supporting each other in international fora. And Minister, that is something we have, perhaps no one knows better than you do. So therefore, Excellencies, ladies and gentlemen, on this historical occasion, as India completes 75 years of independence, I have immense confidence in the future of India-Paraguay relations. I am absolutely certain that with the opening of our resident embassy, our relationship will reach even higher heights. Once again, I thank you for all joining me on this occasion. Ambassador, congratulations on the embassy. And Minister, none of this would have been possible without the support of you and your foreign ministry. So I thank you very much. Thank you. Que dijo el embajador, para aquellos que, bueno, está muy contento de estar aquí en Asunción, Paraguay, en la inauguración de esta embajada, que justamente es en el 60 aniversario de la independencia de la India, y menciona el compromiso de tomar esta relación, de llevar esta relación a un nivel, a otro nivel, también el compromiso mutuo, y este es un año donde también se celebra los 75 años de la independencia de la India. La coyuntura en los últimos 2 años y medio, la coyuntura internacional ha sido de frenar la diplomacia, pero la India siempre ha seguido con sus relaciones y también siempre ha estado muy activa. Nunca van a estar tan lejos como para los amigos. Han visto que durante estos tiempos difíciles también se han podido llevar a cabo los negocios, el intercambio, la cooperación internacional. Y es un gran hecho de satisfacción personal que el establecimiento de esta embajada, y es un compromiso que hizo ya como ministro hace varios años. Entonces está muy contento de poder estar aquí en esta fecha histórica. Y también ven que, bueno, con el Mercosur y con la región hay muchos vínculos, y estar aquí en el Paraguay
es un momento clave para que la India establezca aún más su misión, para profundizar no solamente las relaciones bilaterales, como también aquellas de la región. Completan ya 61 años de relaciones bilaterales. Tuvieron hace unos años una visita también del vicepresidente de la India, sí, en 2019 en Paraguay. Y si quieren alentar el comercio y la cooperación en áreas también como la energía, el turismo, otro tipo de intercambios culturales, siempre se ha profundizado mucho la amistad. Hay un programa también de cooperación técnica con becarios paraguayos en la India y están bajo el programa NEXT. Esto indica también cómo van profundizando las relaciones a ambas naciones. Como mencionaba el embajador en este momento, en este lugar también se celebró el Día Internacional del Yoga. Antes de que se inaugure oficialmente la embajada, ya se hizo una jornada de yoga y ambas naciones, tanto Paraguay como India, comparten visiones en cuanto al Estado de Derecho y el respeto por las normas y leyes internacionales. Saben que se apoyan mutuamente en los encuentros y en los foros internacionales y es algo que aprecian mucho. Y bueno, en este año donde se festejan los 75 años de la independencia, está seguro que con la inauguración de esta embajada las relaciones van a llegar a lugares inclusive más altos. Gracias a todos por estar aquí y muchas felicidades al embajador por este gran logro. Y nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo del canciller nacional y de todo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muy buenas noches ya, señor Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Su Excelencia, doctor Raishankar, Su Excelencia, Embajador de la India en Paraguay, San Juan, señores ministros del Poder Ejecutivo, estimado amigo Ministro del Interior, distinguidos embajadores y miembros del cuerpo diplomático, colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores, distinguida parlamentaria, congresista, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, miembros de la delegación de la India, autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores, estoy realmente muy contento de estar aquí hoy con todos ustedes. Hoy tuvimos una agenda muy fructífera con el ministro, en el cual, como dijo él muy bien, intercambiamos muchos, muchos proyectos futuros. Este realmente es verdaderamente un día, un hito en la historia de nuestros países. Como todos bien saben, y como lo dijo justamente el ministro, también está la primera visita de un ministro de Asuntos Exteriores de la India al Paraguay, y al mismo tiempo estamos inaugurando la primera embajada residente de la India en el Paraguay después de 60 años de relaciones diplomáticas. Y eso es muy importante para nosotros, porque con esto estamos construyendo un hito en la historia y en el fortalecimiento de las relaciones entre India y el Paraguay. Tener tan distinguido visitante, distinguido ministro, es siempre motivo de alegría para nuestro gobierno, como también para nuestro pueblo. Y el momento es simplemente ideal, ya que nuestros países celebran 60 años, como lo dije anteriormente, de sólidas relaciones diplomáticas. Además, hace apenas unos días India conmemoró el 75º aniversario de su independencia, que fue el 15 de agosto, una fecha que es especial también para todo el pueblo paraguayo, pues coincide con la conmemoración de la Fundación de Asunción. Creemos que este es un punto de inflexión para nuestros lazos bilaterales y tenemos que aprovechar el impulso para seguir construyendo relaciones bilaterales resilientes, incrementando el diálogo y la cooperación. Distinguido ministro, y hoy le puedo decir amigo, porque así como usted dijo que estamos festejando el Año Internacional de la Yoga, yo le quiero decir que en Paraguay fue el país que llevó a Naciones Unidas
la idea del Día Internacional de la Amistad, y lo venimos festejando del año 2011, festejando en el Paraguay desde el año 1958. Por eso le digo, querido amigo, distinguido ministro, consideramos a India como un ejemplo de la democracia sostenida en el tiempo. Es un país con gran diversidad cultural que ha experimentado un gran desarrollo, logrando posicionarse como una de las economías más dinámicas del mundo. Y queremos convertirnos en uno de los mejores socios en la región. Le pido a usted encarecidamente y le quiero decir de que esté seguro de que nosotros vamos a seguir invirtiendo en esta relación con India. Finalmente quiero invitarlos y voy a brindar con agua doble por este relacionamiento, excelente relacionamiento entre India y Paraguay. Empezamos hoy una nueva era de alianza estratégica entre nuestros dos países y quiero brindar por eso, y brindemos con dos. Muchísimas gracias. No, con eso cerramos la parte formal de la jornada. Sean todos bienvenidos nuevamente. Welcome everyone. With that, we end the formalities.